Ellos son Giancarlo Quesada y Sebastián León, dos jóvenes que coinciden en mucho. Ambos son estudiantes de octavo nivel del Colegio Fernando Bolio de Palmares en Pérez Celedón y practican un mismo deporte, el ajedrez. Esto mismo ahora los lleva a competir juntos por Costa Rica en los primeros Juegos Colegiales que organiza el Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación CODICADER, los cuales se llevarán a cabo en Panamá. Estos generaleños se preparan para dar todo y traer medallas. Ya anteriormente había ido una vez a Panamá igualmente. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo se prepara? La preparación es un poco intensa, hay que trabajar duro para obtener buenos resultados allá en Panamá. ¿Por qué el ajedrez? Es un deporte que la mayoría de las personas no juegan. A mí en especial me gusta porque es mucho desarrollo mental y madurez, más que todo, disciplina. Bueno, en realidad es muy emocionante porque estas son cosas que no se viven todos los días, que son experiencias que le marcan a uno la vida, y aquí estamos entrenando fuerte para poder recoger los frutos. ¿Cómo se está preparando para la competencia? Entrenando mucho, estudiando, haciendo lo imposible para hacer un gran esfuerzo en Panamá. Estos jóvenes se unirán a la comitiva nacional de casi 200 atletas de diferentes disciplinas. Además de ellos, en Pérez de León viajará el profesor Fernando Solano, quien será el entrenador de la selección femenina en ajedrez, y de la directora de la escuela La Lagunas, Carmen Navarro, quien colaborará. Estos son de Fernando Bolio, escogieron a 3 atletas, una mujer y dos hombres que pertenecen a la cantonal de Pérez de León. Estos y mi persona como entrenador y la directora de la escuela también fue escogida como chaperona, doña Carmen, sí. Entonces nos vamos este 6 de noviembre, de septiembre, a las 8:40 rumbo a Ciudad Panamá, y regresamos el 12. Vamos a estar jugando en Pan Deportes, a la par de Rommel Fernández, ahí en una institución ahí, y vamos a estar hospedados en el Hotel Panamá. El grupo saldrá a Panamá el 6 de septiembre y estarán en competencia hasta el 12 de este mismo mes. Eso de acuerdo a las eliminatorias de ellos, colegiales. Ellos fueron campeones en Palmares de Alajuela este año, y después ellos también, por medio del ELO, ellos, el ranking que tiene a nivel de juegos nacionales, a nivel de los torneos que han jugado, eso se saca por medio de la federación con una escala, y ellos fueron clasificados para esto, y o sea, no les han regalado nada, todo ha costado mucho, y gracias a Dios. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se preparan? No, estamos preparándonos duro. Van a haber 2 torneos en Panamá, un torneo de blitz a 5 minutos y un torneo a clásico, que es a 1:30. El grupo espera dar lo mejor y poner en alto tanto a Pérez Celedón como al país.